Noche madrugada tiene que ver con esta descuidista que fue de compras pero terminó robando un celular. Una mujer, a la que observamos en imágenes, fue grabada cuando en cuestión de segundos, ahí vieron, op, estiró el brazo y se llevó consigo un teléfono celular. Esto desde el interior del comercio en el barrio Roberto L. Petit. La víctima se percató de la situación minutos después, sin embargo, la ladrona logró escapar. Los vecinos mencionan que no es la primera vez que suceden hechos similares en el barrio y podría tratarse de un mismo grupo que opera de la misma manera, porque dice que incluso terminan desplazándose en automóviles. Y entró al negocio como un cliente más, se lavó la mano, entramos adentro. Me hizo pedido de varias cosas, me hizo cambiar, me pedía varias cosas diferentes, le pasaba, me hacía cambiar de vuelta. Y estaba muy acelerada, muy ansiosa. Después empezó a revisar las bebidas, empezó a tocar todo lo que había. Hasta que al fin se decidió a llevar algunas que otras cosas y en ese lapso la atiendo, le cobro lo que tengo que cobrarle y se va. Y me percato cuando quiero agarrar el celular que ya no estaba, yo mi celular bajé al lado de mi caja. Y puse boca para abajo porque ella, o sea, le cambié el celular y bajé en otro lugar, pero cuando he visto que ella se fijó, entonces yo cambié otra vez el celular de lugar, pero ella estuvo atenta, por lo que veo, a donde yo dejé el dispositivo. Y en el momento que me vuelve a pedir algo y yo vuelvo a agacharme, doy la espalda, ella se aprovecha de ese momento y sustrae el celular. Y yo, ese celular de mucha utilidad, ¿no? Mucha utilidad, pero mi hijo da sus clases en eso. En ese celular, lastimosamente, ahora mañana no sé cómo voy a hacer para que tenga sus clases, porque este es el celular de él, pero no tiene la capacidad para poder usar el soporte que él está usando para dar clases. Allí se almacena todo, ¿no? Ahí todo, completo. Uh-huh. Por ahora no solamente es para llamada, mensajes, sino precisamente para una clase virtual. Sí, para, ¿no?, la clase virtual de mi hijo, exactamente. Sí. ¿Y estamos rastreando el celular también? Sí, estamos rastreando el celular. Indica que estaba cerca, ¿no? Está por acá nomás. ¿Nunca le vieron a esa mujer? Jamás, nunca la he visto. Primera vez que le veo, no me tiene cara conocida, nunca la he visto por el barrio. ¿Ella vino sola, entró en el negocio? En el negocio sola, pero cuando miramos las cámaras nos percatamos que vino en un auto. Sí. Y que el auto le esperó en la acera del vecino y bueno, salió ella con las cosas y se subió al auto y se fueron. 7:31 es momento de...